Ahora sí, estamos en vivo, 7:35 de la tarde, ya reconectamos. Viste que a veces se hace rogar cuando hay mucha energía, cuando hay mucha emoción, cuando hay mucha gente que tiene ganas de que pase algo, las energías se conectan. Y en este caso, este encuentro que vamos a vivir en vivo a las 7:35 en la República Argentina, un encuentro que tiene distintos usos horarios, ¿viste? 7:35 en Argentina. 7:35 en Argentina con un sol radiante en un verano que recién empezó en nuestro país con 30 grados. Hoy creo que ha sido el día de mayor calor desde que empezó este verano que comenzó ayer. Digo, por un lado, el calor de Buenos Aires, el calor de la Argentina. Por otro lado, creo que está fresco allá, ¿no? En las Islas Canarias, donde son las 10:36. Creo que está fresco también en España. Ahora sí, vamos con vos, Ana. Todo, la vamos a aplaudir. Yo decía recién que va a ser un encuentro de acuarianos, claro, que tiene toda la creatividad. Ahora sí, te escucho, Ana, querida, bienvenida. Hola, querido, ¿cómo estás? Vamos, ahora sí. Hola, Ana, ¿cómo estás? ¿Te sentís identificada con esto que decía cuando te presentaba en función de tu signo, que los acuarianos son así? No, que tú eres del 12. Claro, yo soy del 12 de febrero. Que yo te biché. Ah, bueno. Muy bien. Bueno, chiste, la primera pregunta no va a ser pregunta, sino va a ser una felicitación y una admiración. Sos muy joven, tuviste en tu vida como muchas señales del universo que fueron mostrándote el camino. Vamos a hablar de eso en detalle en un minuto nada más. Pero te quiero felicitar porque siendo tan joven, todo lo que lograste tiene en definitiva que ver con creer en vos misma, ¿no? La primera pregunta va de la mano de esto. ¿Cuánto hay de autosuficiencia, autonomía, de creer en vos más allá de lo que digan los demás, Ana? Bueno, yo la verdad que tuve mucha suerte porque la vida me puso en camino desde muy chiquitita, ya con 7 años, gracias a un karaoke que se compraron mis papás. Me regaló la vida como el descubrir tan chiquita para lo que yo quería valer, ¿sabes? O sea, para cuál era mi camino en el mundo. Y entonces ya enseguida pues me lo ocurrió un montón, ya estuve haciendo el conservatorio, al final es una carrera que dura un montón de años. Y me metí ahí, y la verdad que todo el rato, incluso cuando yo me desviaba y a lo mejor me centraba un poco más en los estudios y dejaba un poco más la música a un lado para intentar, pues eso, sacar todo el colegio, uh-huh, bachillerato y demás, la vida me ponía siempre, 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 siempre delante la música. Y cuando estaba trabajando, otra vez me la ponía delante. Y era como, no, o sea, como yo me desviaba, yo sentía que la vida me empujaba, claro, a mi camino correcto. Claro, y tu papá, nosotros en Argentina decimos tu viejo es el padre, ¿viste? Tu papá tuvo mucho que ver con ese regalo del karaoke y también en otros puntos de tu vida donde tu padre te alentó a seguir tu sueño, ¿no? Pero puntualmente ese recuerdo, ese karaoke, vos te volviste loca, ¿no? Recibiste el karaoke, te la pasaste cantando y ahí ya estuvo la vocación. Claro, o sea, hay como dos puntos que son bastante importantes de mi niñez. Uno es el karaoke, que es que nosotros hacíamos cenas familiares en casa, y al final, como siempre nos gustaba cantar, y alguien se cansaba de tocar la guitarra, pues mi familia compró un karaoke para pasarlo bien cantando en el karaoke. Y luego otro punto clave fue cuando yo, como con 8 años o así, mamá, no hagas ruido con la bolsa, por favor. Mamá, por ¿cómo se llama tu mamá? ¿Cómo es el nombre de tu madre? Fátima, pero no te oye. Por favor, pedile a Fátima, por favor, que estamos charlando con Ana Guerra, la estrella de la familia. Sí, ¿qué decía? que eso, que hay otro punto clave, que fue cuando yo fui a Madrid con mis papás y con 7 u 8 años, con 8 más bien, vi el musical de La Bella y la Bestia. Y entonces ahí yo lloré, el musical era de stage, y lloré un montón, y mi mamá me decía, ¿y por qué lloras, Ana? Y digo, porque yo quiero estar allí, no quiero estar aquí. De hecho, luego salimos y tuvieron que ir a comprar otra entrada, pero ya no quedaban porque estaba todo súper agotado, y yo no hacía sino hablar de ese musical, y yo sabía que ese era mi camino. Che, viste que los argentinos decimos, che, después vamos a hablar de tu próximo paso por Argentina y de las cosas que te están esperando de este lado del océano. Vos sabés que de este lado del océano está Argentina, bueno, toda Sudamérica, pero nosotros puntualmente como argentinos tenemos varias sorpresas que yo te voy a adelantar en esta charla. Pero quiero seguir esa línea de tiempo cronológica de tu vida y también ese paso que tuviste por Menudas Estrellas, ese programa que para los que nos están siguiendo quizá de un país que no reconoce, es un programa de talentos infantiles
Aires, donde vos la rompiste, y me imagino que eso también fue un sentir, de hecho fue medio premonitorio, porque vos ahí hablabas de Operación Triunfo, que después en el 2017 fuiste una de las figuras, pero en ese momento, ¿qué edad tenías en Menudas Estrellas? Yo estaba calculando el otro día, porque también no solo canté sola, sino canté con un imitador de Pancho Céspedes, uh-huh. Cantamos Vida Loca, y estaba calculando cuando me llegó el vídeo el otro día, digo, yo creo que debería tener como 7 años aprox, o sea, más o menos, tenía 7 años. Y pasa que al final ellos en la cadena de televisión uh-huh. ponían como siempre, yo siempre veía todos los viernes veía Menudas Estrellas, entonces siempre ponían el numerito, de si quieres participar, llama al... Y al final, claro, mi familia llamó tanto, 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 tanto que cuando llegamos a los castings nos dijeron que tenían el contestador saturado del mismo mensaje de la misma persona, de la misma niña. Mira, la vamos a hacer participar porque ya solamente por todo lo que insistió. Por pesado. Y vos sabés que yo estuve investigando, obviamente te conozco, porque justamente estamos teniendo esta charla por la repercusión que ha tenido en Argentina. Obviamente hay que nombrar a un Cepeda, por ejemplo, y otros compañeros tuyos, una Aitana, que han llegado y que están sonando en Argentina. Vos también lo estás haciendo, pero yo conduzco un programa de televisión en Canal 26, en la trasnoche de Argentina, que tiene mucha audiencia, y muchos de tus seguidores nos decían, por favor, tiene que estar Ana, cosa que ya te comprometo para el año que viene, estar en el programa de televisión, porque es una hombre. Cuenta pendiente, ¿no? ¿Me decís que sí? Claro. Bueno, listo. ¿Sabés por qué? Le cuento a la gente que te sigue y que nos sigue. No lo pudimos hacer por una diferencia horaria, porque en el horario en que estamos al aire nosotros es como muy tarde para vos, es en plena madrugada, ¿no? Pero vuelvo a Menudas Estrellas. ¿Te recordás esta frase? Un día normal me levanto, me ducho y me voy al cole. Ya no es eso. ¿Cómo es un día normal hoy en la vida de Ana Guerra? Uy, pues no tengo días, no sé, cada día es diferente y es una de las cosas que me encanta de la profesión. O sea, que no entro en una oficina, que no repito una rutina cada día, sino uh-huh. que hay días que, sí, a ver, si puedo, duermo un montón, porque, o sea, soy súper dormilona, pero súper, súper, súper dormilona. ¿Cantidad de horas récord que podés dormir? Creo, la tengo en 16, si no me equivoco. Casi un día, casi un día. Y sin hacer pipí, Héctor. ¿Cómo haces, querida? O sea, no tomás mucho líquido, yo no podría, me levanto cada 3 horas. Pues sí, y entonces pues, lo bueno es que un día me voy al estudio, otro día me voy a grabar, otro día me voy a hacer, uh-huh. sé que te cuento el último mes, el spot uh-huh. de las campanadas, pues me voy a hacer los 40 Music Awards, me voy a Cadena Dial también, me voy a hacer conciertos, entonces... es súper divertido, o sea, a mí no soy carne yo de rutina, me encanta mi vida tal y como es. Qué bueno, hablando de las campanadas, para la gente que nos sigue, que quizá no tienen tema el ritual que viven allí en Canarias, las campanadas, obviamente, de fin de año, de año nuevo, son un evento multitudinario y televisado por la televisión española, donde este año te toca a vos, ¿no? Digo, es la primera vez que vas a estar encargada de esas campanadas que son tan significativas, y me imagino que sentís, además de la alegría, una responsabilidad, ¿no? Es estar ahí. Pues sí, la verdad que además estoy con gente que el otro día pues se hizo una rueda de prensa de la programación de Televisión Española, que es donde yo voy a dar, que es uh-huh. como mi casa donde se hizo Operación Triunfo, y es donde yo voy a dar las campanadas, y me veía rodeada de gente que decía, pero si yo te veía todos los años por la tele, ¿cómo puede ser que este año yo esté dentro de la programación de esta cadena, ¿no? Entonces, a las 12 de la noche la dan Anne Igartiburu y Ana Obregón, y a la 1 la damos desde mi tierra, desde Canarias, del Casino de Santa Cruz de Tenerife, Roberto Herrera y yo. Entonces yo, por ejemplo, me puse a mirar los porcentajes del año pasado, ¿no? Y pasa que el año pasado tuvieron un 33,8 de share. Epa, y este de año, audiencia. Claro. Y este año, a la 1, en Península, que son las 12 en uh-huh. Canarias, tiene que estar todo el mundo en casa, porque es claro. el que te queda que claro. se haya puesto. Entonces es como, oh, Dios mío, o sea, no sé cuánta gente estará ahí, y estoy súper nerviosa, súper. Dios mío, bueno, va a salir espectacular. Está bueno lo que decís de la diferencia de los usos horarios, por lo cual es como un viaje al pasado o al futuro, ¿no? Esto del fin de año que te va a tocar a vos con esa audiencia, una gran responsabilidad. Sí, hablando de grandes responsabilidades, el paso por Operación Triunfo en la versión 2017, que fue una de las más exitosas, hay que recordar, yo este dato no lo tengo, la Operación Triunfo del 2017 tuya fue el regreso del programa después de muchos años de no estar al aire, ¿verdad? O sea, ustedes... Sí. El revivir, el renacer del formato. En realidad, el programa que hicimos fue el número 9.
que además el 9 es mi número favorito y era como que, no sé, digo, todo, yo soy todo señales todo el rato. ¿Cuánto? Y sí, fue, o sea, yo le decía el OT1 2.0. Claro. Que estuvo como 7 años durmiendo, decía Tinette Rubira, y uno de los directores de Jazz Music. Y bueno, estuvo 7 años durmiendo y luego regresó con nosotros. Cuando termina Operación Triunfo, a ver si te podés llevar a ese momento, cuando termina tu paso por Operación Triunfo, ¿ya sabías que recién empezaba otra parte de tu carrera? Porque también es difícil y está bueno que se lo contemos a la gente. Vos sos música, o vos tenés la vocación desde siempre. El paso por Operación Triunfo, evidentemente fue un espaldarazo a nivel mediático, me imagino, ¿no? Pero digo, terminó el paso por Operación Triunfo, ¿y vos ya sabías cómo seguía tu carrera? ¿Ya tenías focalizado lo que ibas a hacer como solista? Para nada. Para nada, sobre todo porque cuando yo me presento a Operación Triunfo, yo soy cantante de, hacía muchas versiones, pero sobre todo boleros y tangos. Entonces, claro, mi papá me llamó, estaba yo trabajando en unos grandes almacenes en Madrid, y mi papá me llamó y me dijo, Ana, que vuelve Operación Triunfo, y le dije, ah, muy bien, papá, ¿y qué quieres? Y me dijo, oh, es que va a pasar el casting por Madrid y demás. Y yo, sí, papá, pero yo ahí no tengo un hueco porque yo soy cantante de boleros y tango. ¿Qué hace una cantante de boleros y tango en Operación Triunfo? Digo, es que no, me van a echar a la primera. Es más música pop, ¿no? Digamos. Sí, sí. Como que yo sentía que estaba como, o sea, que yo tendría que haber nacido hace 30 años o 50. Bien. Y al final Operación Triunfo para mí fue una plataforma donde, aparte, por supuesto, de darme a conocer, me dieron un montón de registros que yo nunca había cantado. De cantar en inglés, de hacer pop inglés, de hacer pop español, de hacer un montón de cosas. Bueno, quien haya visto el programa seguro lo sabe. Y de hacer canciones también actuales y demás. Y entonces me vi envuelta en unos registros que sí que me gustaron un montón y que luego seguí investigando un poquito más. Lo que pasa que, bueno, también te digo que así en primicia, y porque es mi primera entrevista con Argentina, el disco que voy a sacar, espero a principios del próximo año, no tiene mucho que ver con lo que estoy haciendo, lo que he hecho hasta ahora. Ah, bueno, esa era una pregunta que estaba más adelante en esta charla, te voy a adelantar, porque tus fanáticos y fanáticas de Latinoamérica me bombardearon en las redes sociales pasándome preguntas que yo te tenía que hacer. Me decían, no dejes de preguntarle esto. Bueno, esa era una de las preguntas que de paso la amplío y te la hago ahora. Tenía que ver con tu nuevo material, que obviamente ya estás gestando. Este año de pandemia fue un año raro para todos. Vos, sin embargo, no te quedaste quieta. Estuviste confinada en Madrid. Tuviste ahí... Pero lo que me doy cuenta de tu vida, o de, por lo menos de tu manera de ser, es que nada lo transformás en negativo. Todo lo capitalizaste, incluso estando parada o confinada, seguiste trabajando. Pero te hago la pregunta completa. ¿Qué se viene, además de esto que me estás adelantando en exclusiva y te lo agradezco, sobre el nuevo disco que no es nada que ver a lo que tenías, a lo último que hiciste, que está bueno saberlo? ¿Qué pasa con un par de preguntas que tienen que ver con Argentina? Uno, ¿qué pasa con tu viaje a Argentina, con la posibilidad de una gira por nuestro país, con la posibilidad de algún programa especial y de una colaboración, te tengo que nombrar, con Tini, que es el nombre que más resuena acá? ¿En qué quedó eso? ¿Cómo está la situación? Ay, Tini, te mando un besito, corazón. Pues mira, el viaje a Argentina estaba planificado para este verano. Y tú sabes que al final también doy gracias a que muchas cosas nos las vamos callando y cuando ya están muy próximas a la fecha es cuando las solemos lanzar. Para que no se queme, ¿no? Para que no se queme, ¿no? Claro, y sobre todo porque pueden pasar cosas como esta. O sea, pero nunca más nos tengamos que enfrentar a una nueva pandemia mundial, pero... puede pasar cosas que le pueden desilusionar, ¿no?, a la gente y decir, jo, pues vaya, pues me llevo el chasco yo y que no se lo lleve nadie más, ¿no? Entonces estaba el viaje programado para este año. Pasa que bueno, que al final por razones obvias no hemos podido ir a Argentina. Ojalá el próximo año, si se puede hacer, lo hagamos y por lo menos hacer algún que otro concierto por allí, verte a ti, Héctor. Pues lo Esa, que te sí, digo, por favor. Ahí venís bailar al estudio, tango, al plató, ahí venís al plató, ¿no? Lo que tú quieras. Bien, excelente. Gracias, gracias. Bailar tango, comer choripán, o sea, de verdad que hacer, o sea, conocer también la ciudad me gustaría un montón, aunque muchas veces vamos con el tiempo un poco justo, que sabes que estos viajes a veces son súper express. Sí, sí. Y en cuanto a lo del fit con Tini, claro... ¿Hay algo? Dale, contalo. Me van a echar de la compañía por tu culpa, Héctor. No, no te van a echar. So,
¿Sabes lo que pasa? Que al final el confinamiento a mí me ha hecho pensar mucho y tomar una serie de decisiones que cuando estaba todo... Hubo un tuit que puse como hace mucho tiempo que dije, hemos cerrado el disco, ¿no? Y al final, pues, ahora el disco está abierto, tengo 40 canciones nuevas. ¡Uy, Dios! Y tengo que elegir para el nuevo proyecto. Y claro, hasta que todo eso no se estructure un poco más, no, todavía no hablo de colaboraciones ni de nada. Así que Tini y yo hemos hablado un montón y nos hemos pasado mucha música y estamos deseando colaborar la una con la otra, pero queremos estar súper a gusto. O sea, queremos que sea algo muy nuestro y no queremos ni ir con prisa ni hacerlo porque toque, ¿no? Entonces, pues vamos hablando, nos vamos pasando cositas y nos tenemos un montón de aprecio y de cariño, yo la quiero un montón, me parece espectacular. Y bueno, pues, a ver qué pasa. Ok, está bueno saber que no se pausó la charla. Digo, yo te entiendo que no se pueden dar detalles de las conversaciones y además obviamente entiendo a que detrás hay una discográfica, pero sí está bueno saber que, ok, ¿compartís esta frase? Tengan paciencia. Sí, la comparto, claro que sí. Ok, bueno. Tengan paciencia a todos los que están preguntando. Te cuento mientras sigo charlando con vos que hay un montón de interacción en redes sociales. Hashtag Ana Guerra con Héctor Locutor, enamorada de esta mujer, dice Julia. Te están saludando de muchos lugares de la República Argentina, porque Buenos Aires no es toda la Argentina. La Argentina es extensísima, hay distintas provincias, con distintos climas, con distintas... En cada lugar tenés algo autóctono para conocer, ojalá que puedas venir con mucho tiempo. Anita, tu tocaya te manda muchos saludos, me alegraron el fin de año, dice, ella está mirando los puntos de audiencia y todo, dice, me encanta que sea así, la banco, dice María, Miriam te manda saludos. Bueno, hay muchas preguntas, estoy desmayada, dice Roxy. ¿Qué te pasa con el afecto? Viste que las redes sociales... tienen como dos mundos, a ver si compartís mi mirada, ¿no? El mundo de la virtualidad de hater, aquellos que las utilizan para dañar o para intentar dañar, y después aquellos que las utilizan para demostrar el afecto, que verdaderamente es un afecto real. Yo no sé si vos compartís con tu audiencia, con tus seguidores, vos tenés un vínculo, aunque no se conozcan personalmente, hay un vínculo de afecto, ¿no? ¿Qué te pasa con ese afecto que llega desde tierras tan lejanas como, por ejemplo, la Argentina, donde tenés tanto fanatismo de gente que te ama, que se desvive por vos y que todavía no has visitado nuestro país? ¿Qué te pasa con ese afecto? Pues mira, Héctor, yo la verdad que no te miento si te digo que antes de entrar en Operación Triunfo no tenía redes sociales, o sea, tenía un Instagram que no usaba nada y no me motivaba nada el estar conectado a un teléfono y el estar contando mi vida a través de cualquier red social. Sí que es verdad que como todo tiene las dos caras de la moneda, ¿no? Tiene la cara positiva y la cara negativa. Pero yo me quedo con que la tecnología de hoy en día nos permita esto, nos permita charlar, nos permita escucharnos. El otro día estuve hablando por teléfono con una chica de Argentina también, hicimos una videollamada. Qué bueno. Intento estar en contacto con toda la gente que puedo, y eso es lo único que hago, o sea, invierto mi tiempo en dar amor porque lo recibo, y ya está, y los haters que... No sé, que se amarguen solo, yo qué quieres que te diga, a mí me va muy bien. Me vino una frase un poco vulgar, pero no la voy a decir porque sos una dama. No, acá en Argentina somos más guarangos, más chabacanos, a veces cuando queremos mandar a alguien lejos, viste, que no lo queremos ver, lo mandamos a un lugar, es un insulto, así que no lo voy a decir. Che, y te pregunto por algo que vos dijiste en alguna de las entrevistas que diste, que me pareció muy importante. Alguien te preguntaba en función de tus trabajos discográficos, de tu búsqueda individual como artista, como cantante, como compositora, y vos decías, yo no tengo muy bien definido cuál es mi estilo. De hecho, voy haciendo a medida que me van viniendo las ideas o las ganas de hacer. Me parece muy importante definirse así, porque viste que en general los artistas le esquivan a eso y tratan de etiquetarse. El medio te etiqueta. El medio en general y la sociedad siempre te quiere poner una etiqueta. Pero qué bueno poder decir, mirá, yo soy esta y también puedo ser esta otra. ¿Seguís sosteniendo ese punto de vista? Pues sí, o sea, a ver, yo intento también cada vez que... O sea, han pasado 3 años desde que ha salido Operación Triunfo. Entonces, en todo este proceso me han ayudado escritores, compositores, productores, diferentes sonidos. Pues también me fui a componer a Miami y ahí vas descubriendo y vas haciendo un poquito más así, ¿no? Claro, y claro. Luego la vida es como es, de repente la vida te hace esto. Claro. Entonces, mira, yo lo único que quiero es poder seguir dedicándome a la música, poder seguir emocionando a la gente con lo que hago
y ojalá que me quede muchos años aquí, ¿no? En levantándome cada mañana diciendo, oye, me dedico a esto y soy feliz. De todas las cosas que te pasaron en tu vida, muchas volcaste en canciones, digo, de la vida personal, no hablo de pareja ni nada de eso, digo, de cosas de la vida, una enseñanza, un amigo, una amiga, una decepción, ¿todo eso se vuelca en la música? Para mí es la terapia, o sea, yo hace ya más de un año empecé con una terapeuta a hacer terapia y ella me dice, escribe, ¿no? Y la verdad que me dice, Joana, nunca me traes nada escrito y es como, toma, la letra de las canciones. Claro, Como, esta es mi claro, terapia, o sea, yo llego un claro. día y voy con autores yo sola y es como, ¿cómo me siento? ¿De qué quiero hablar? O una Claro. historia que me contó alguien y fue súper inspiradora. O en el momento del estudio, ¿cómo te sientes hoy? ¿Qué quieres hacer? ¿Sabes? Como... Claro, y puntualmente cuando, pues también ocurre algo mágico con ustedes, con los artistas. Tal vez para vos la letra significa algo, cuando la escribiste, cuando la cantaste, cuando lo grabaste. Y para el público, la audiencia, se apropia de tu canción y le agrega su propia historia, ¿no? Te debe haber pasado en algún al final de concierto, en algún evento, en algún plató de televisión, que alguien se te acerque y te dice, vos sabés que con tu canción me pasó esto y me hiciste recordar a esto. ¿Viviste algún ida y vuelta así donde decís, ah, mirá vos, qué interpretación diferente le diste a mi canción? Bueno, la verdad que en las últimas canciones que he sacado he sido bastante literal. Ahí te veo poniendo Los amigos no se besan en la boca, que ya como el Sonando, título te sí. dice todo lo Todo. Sí. que Igual te voy a dice. decir algo, yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí los amigos sí se pueden besar en la boca, querido. Muy bien, muy bien. Yo también, si no hay confusiones en medio, pues yo Perfecto. también pienso lo Obvio, mismo. obvio. Después charlamos si querés qué tipo de beso, pero eso es otro. Eso ya es otra cosa. Claro. Pues he sido bastante literal en mis letras. Lo que sí me ha pasado es que me digan que han superado cosas gracias a canciones, pero normalmente sí que eran muy referidas a las letras. O sea, quiero decir, no ha habido esa doble interpretación o que yo recuerde, no, o por lo menos que me lo hayan dicho a mí, nadie ha llegado con una doble interpretación que me llame mucho la atención porque he sido bastante literal. Cosa que creo que sí va a pasar en el nuevo disco. Por lo que, bueno, quiero hacer una iniciativa en el nuevo disco, a ver si la puedo hacer. Yo la suelto, pero que yo no sé si la voy a poder hacer, pero yo la idea que tengo, o sea, es que el disco lleva un libreto, normalmente lleva un libreto con la letra de las canciones, ¿no? Bien, sí. Pues yo te quiero que tú cojas el disco, que lo escuches, que escuches de lo que va, que, o sea, además me gusta que la gente tenga como un ritual para que le den la importancia que tiene, ¿no? Todo el trabajo que hay, que se ponga unos cascos, que escuche el disco en orden, que eso es súper importante porque el Ah, orden del disco, mira qué bueno lo que claro. veo. ¿Todo el disco es un concepto o todos los temas son un concepto? Claro, o sea, lo suyo es que, o sea, si nada es aleatorio dentro de un trabajo tan duro como esto, entonces si está puesto así es porque yo voy a intentar llevarte de viaje. ¿Sabes? Y Bien. voy a intentar hacer que tu viaje empiece con un despegue y acabe con un aterrizaje con un montón de cosas en medio. Entonces, eso es súper importante. Y yo lo que me gustaría es que primero escucharan el disco todas las personas que lo tuvieran y después cogieran el libreto y escucharan la historia y no leyeran la letra de las canciones, que es lo que normalmente va en el libreto, sino yo quiero poner la historia de cada canción y en qué me inspiré para cada canción. Y entonces que valoren lo que escucharon y lo que sintieron con esa canción y en realidad de lo que habla. Pero tiene que ser, el proceso tiene que ser así, no puedes leer primero porque si no tu mente nunca va a ir a tu interpretación más pura, ¿no? Dijiste que te gusta que la gente viva un ritual al momento de escuchar los discos, ¿no? ¿Sos muy ritualista? ¿Tenés rituales para componer, para la vida cotidiana? No sé, ¿haces meditación? ¿Tenés un ritual de reconexión con vos misma, algo más espiritual? Pues mira, una de las cosas que sí que aprendí en estos 2 meses que llevo componiendo es a charlar, ¿no? Yo quizás antes del confinamiento era bastante hermética conmigo misma por miedos, por vergüenza, por miedo a sentirme juzgada por los demás o a esa mirada del exterior que no que te hace sentir incómoda. Y una de las cosas que sí que he hecho es charlar y abrirme, ¿no? A toda la gente con la que estaba componiendo y tanto en lo, esa es mi madre. Adiós, Hola, mamá. Fátima, beso. Bueno, yo tengo que recordar que allá es muy tarde donde estás vos, ¿no? ¿Qué hora es ahí ahora? ¿Qué hora es? Son las 11. Por eso, es tarde, tarde. Acá es de día todavía. Mi madre en pijama, por eso. Bueno, pero escúchame, esto también forma parte de cómo sos vos, así. Así la gente te quiere querida porque sos espontánea y sos humana. Qué barbaridad. Pero además está bien, pasó tranquila, tu mamá está tranquila, olvídate.
Estamos preparando la comida de Navidad. Claro. Yo te preguntaba por los rituales y de paso me podés responder. ¿Hay un ritual para Navidad ahora? ¿Hay un ritual tipo se juntan todos en tal casa? ¿Siempre hacen lo mismo o cada Navidad es distinta? No, o sea, lo que pasa es que esta Navidad va a ser distinta a las normales, porque nosotros tenemos un número máximo de personas que nos podemos juntar, y al final lo que tampoco quieres es fastidiar a nadie de tu familia, ¿sabes? O que todos al final al lado tenemos una persona que si no está enferma es mayor. Claro. Entonces, el bicho no tiene ninguna excepción, entonces nosotros nos vamos a juntar los cuatro a cenar y tranquilitos y a vivir una Navidad pues un poquito más en petit comité. Oye, ¿qué se come? ¿Qué cenan? Pues mira, qué gracia esta conversación. Vamos a cenar langostinos, vamos a cenar carne, luego han hecho también brazos gitanos, ¿qué más? Excelente. Bro, es que tenga a Excelente. mi hermano aquí, bro, ¿qué más? El Postre de hambre. limón, de naranja y sopa de huevo y... ¡Qué bomba, querida! Claro, al otro día salimos a correr todo, a trotar, a hacer running. Oíme, ¿y bebidas? ¿Qué tomás, digo, en una cena, por ejemplo? A mí me gusta mucho el vino, Héctor. Ajá. ¿Blanco? Me gusta el vino, o sea, el rosado quizás es el que menos me encanta, pero el blanco y el tinto me gustan un montón y ustedes además tienen un tinto muy rico en Argentina. Bueno, yo te voy a invitar cuando vengas, yo te invito a cenar, querida. Yo te invito a cenar, ¿eh? Yo te invito a cenar y a uno de los mejores lugares tiene que ir de Buenos Aires. ¿Te ¡Ay, qué acordás? rico! Escúchame, ya empezamos a cerrar la charla porque no sé tus tiempos, ¿eh? Vos me decís cuando querés cortar y la vamos cerrando, porque tengo un par de preguntas más, me parece interesante para Dale, hacer. dale. ¿Ok? ¿Tienen que ver con tus otros trabajos antes de dedicarte a tu vocación? Hiciste de todo, fuiste camarera, masajista, y algo que me llamó mucho la atención, que fuiste como una especie de asesora de una perfumería o de unas fragancias, ¿no? No quiero nombrar cuál era la marca, pero decime si ese dato es correcto. ¿Vos asesorabas o eras la persona que le vendía a la gente determinadas fragancias, perfumes, puede ser? Claro, yo empecé repartiendo los testers de la de mira, yo lo voy a nombrar porque a mí me da igual, yo le o sea, me trataron súper bien. Yo trabajé para Carolina Herrera, para Bien. Muse, en el Corte Inglés, y fue uno de los momentos de mi vida que recuerdo con más cariño. Y yo trabajaba dando el tester de Good Girl, que era uno de los perfumes que aquel año pues había sido más vendido, y explicando un poquito como lo que tenía la fragancia y cómo. ¿Te acordás de memoria esa zaraza que hacen los vendedores de esto tiene notas cítricas con no sé qué, con amaderado? ¿Te acordás de memoria, no? Eso. Más o menos sí. Pero bueno, ya he perdido un poco la práctica. Y luego también nos llevaron a una convención que aprendí muchísimo sobre perfumería. Y luego también, bueno, pues ya no solo entregaba el tester, sino que también pues llegué a vender la alta gama de perfumería de Carolina Herrera, que la teníamos también allí, y vendía, y no sé, vendía. Y yo vendía de todo. Yo es que tú sabes que no tengo vergüenza. No, y se nota eso, y además, qué bueno que ahora vos seas tu propio producto, ¿no? Digo, mirá qué buena esa analogía de lograr ser vos tu propio producto. No hay nada más lindo que hablar, que hacer lo que a uno le guste y que encima funcione. Últimas preguntas. A Contame ver. cómo se dio, ya lo relataste en alguna entrevista, pero quiero también hablarle a los que quizá no lo escucharon o no te siguen tanto, porque se está sumando mucha gente que no sigue por la tele, que ahora también te está conociendo en Argentina. ¿Cómo surge la colaboración con Lazo? ¿Cómo empieza ese encuentro? ¿Y cómo llevaron adelante Los amigos no se besan en la boca? Porque me imagino que fue un material que se hizo en medio de la pandemia. Pues sí, tienes toda la razón, Héctor. O sea, fue cuando a mí me dijeron que Lazo quería colaborar conmigo. Y yo ya conocía varias canciones de Lazo, pero la última que sacó con Cami, tengo que confesarte que me encantó. Y claro, de repente dicen que quería colaborar conmigo y veo que es una canción con la que todo el mundo se sentía identificado. O sea, digo, cualquiera se puede sentir identificado con esto. Aparte, está musicalmente es súper rica, tiene ahí un saxo que entra también. O sea, que no es como que a veces pasa con este género musical que son las cuatro cosas básicas y ya está, ¿no? Sino que encima estaba súper currada, me encantó, la grabé 2 veces además la canción, y luego lo bueno es que, como decíamos en todas las entrevistas, la soy yo, no fue un vídeo del confinamiento, Claro, ¿sabes? No claro. fue como un vídeo lyric, sino que intentamos hacer que tanto las luces y el color del vídeo como la temática pareciera que al final, pues eso, siempre va a casa, o sea, está yendo a mi casa, pero nunca llega. Y el culpable es él, por supuesto.
Por supuesto, claro que cómo tiene que ser, cómo tiene que ser. Óyeme, tus fans argentinos y argentinas me están pidiendo que te solicite que hables en argentino. ¿Cómo hablamos Che, boludo, nosotros? pero yo no sé hablar así. Vamos todavía. Yo no sé. No, de verdad, necesito como... Pero te sale bien, te sale bien, ojo, Sí. ojo. Ahora, qué vergüenza, lo mal que hablamos, me doy cuenta. Qué No, vergüenza, querida. no, que no. No, lo que pasa que es lo típico. Es lo Claro. típico. O sea, de cada acento, pues hay las frases más típicas. Pero sí, una vez me hice pasar, me dijeron, es que esto, yo creo que nunca lo he contado, pero A una vez ver. me dijeron, tú eres Ana Guerra, y yo, pues ya valgo un vinillo, y yo iba como contenta por la calle y tal, y digo, ay, pues te voy a vacilar. Luego le dije que sí, pero le dije, pues te voy a hacer la broma. Y empecé a hablar en argentino, che, boludo, estoy harta de que siempre me confundan con esta. No, ya no quiero más. Y entonces ahí entonces empecé. Excelente. Y entonces empecé a decirle, y al final se creyó que yo era argentina y era que me parecía mucho a Ana Guerra y estaba harta de que me confundieran con ella. Y luego le dijimos que no, que era yo, que había sido toda una broma y nos reímos mucho. Qué bueno, no, te sale muy bien, te quiero decir. Mira, yo además de conductor soy locutor y profesor de locución acá en Argentina, te digo, lo hiciste perfecto, ¿eh? Muy bien, querido. Me digas. Muy bien, muy bien. Oíme, y hablando del tango, ya contaste muchas veces tus ideales y tus referencias musicales, Juan Luis Guerra, Luis Miguel, Bublé, ya sabemos. Pero el tango puntualmente, que es algo tan difícil de cantar, querida, ¿por qué el tango? ¿Qué te llamó la atención del tango puntualmente? Mira, mi historia real con el tango es la siguiente. Yo estaba trabajando de cantante y estaba buscándome la vida. Pues yo cantaba en la calle, cantaba en bares y demás. Y me dijeron, oye, va a abrir en Santa Cruz de Tenerife un restaurante argentino que está buscando música en directo. Entonces yo me fui con mi guitarrista, con uno de, porque yo tenía varios grupos, pues cogí a uno y Ajá. me fui. Y me presenté y digo, vamos a hacer una prueba a ver si nos cogen. Total, que hacemos la prueba. Y pasan unos días y nos dicen que sí. Y entonces nos dicen que, bueno, que la firma del contrato va a ser por separado y tal, y no sé qué. Pues yo total que firmo mi contrato, y cuando ya tengo el contrato firmado para cantar en ese restaurante unos días en los fines de semana, jueves, viernes y sábado creo que era, me dijeron, mira, no, que al final no vamos a contratar a tu guitarrista. Te vamos a poner un guitarrista argentino y no queremos que cantes boleros, queremos que cantes tango. Y yo así. Claro, te cambiaron todo. Todo. Y yo no he cantado un tango en mi vida, además me enfadé, pues ahora no quiero. Y yo diciendo, pero tengo un contrato. Bueno, pues me pusieron un guitarrista que se llamaba Javi, que es un guitarrista de tango, que tiene un grupo, que tenía un grupo aquí en Tenerife que se llama Tangatos. Y yo creo que es la persona que más ama los tangos que conozco. Entonces, toda ese alma y toda esa pasión que tiene por él, es argentino, por supuesto, y toda la pasión que me transmitió a mí, yo iba así como diciendo, yo no quiero, yo ahora me enfado porque yo no, a mí me han engañado y yo me voy a enfadar. Y la primera vez que cogí una guitarra y lo escuché cantar un tango y me cantó un tango, dije, oh Dios mío, digo, no puedo enfadarme con los tangos nunca. Y entonces Claro. ahí empecé a cantar tangos y él a enseñarme, porque obviamente yo no sabía. Y me empezó a enseñar un montón y me ponía Goyeneche, me ponía Gardel, me ponía, pues yo no sabía casi distinguir entre un acordeón y un bandoneón, me ponía tríos, me ponía, o sea, y empecé como a descubrir un montón de cosas, a beber mate, o sea, es que empecé a descubrir un montón de cosas. Qué bueno, querida. Mira, hablas espectacular del argentino. Tomás mate, bebés mate. Tenés que venir, ¿no? Acá el universo está complotando para que vos vengas a Argentina. ¿Y quién te dice que te quedes más tiempo de que vos pensás? Porque viste que la vida te Claro. sorprende. Pues sí, pues yo la verdad que no tengo ningún problema a la hora de moverme o de, o sea, quiero decir, yo vivo de alquiler y cuando la vida me sople a un lado, iré a ese lado y me sople al otro, iré al otro y vivo para y por la música porque es lo que me hace feliz. Entonces, donde la música me lleve, ahí me iré. Qué bueno, y hablando de música, ¿nos regalás algo de tango? ¿Te animás a capela algo? ¡Ay, Dios! Sí. Bueno, si querés hoy. Sí, claro, claro que sí. ¡Ay, Dios! A ver si me acuerdo de la Volver, alguno letra. que te venga, si no, volver, alguno fácil. Claro, pero volverla escucharon ya. Bueno, el que Entonces, quiera. oye, que tengo que decir que cuando salí de la Academia de Operación Triunfo, mi papá, saliste en las noticias de Argentina cantando Volver. Y yo, ¿qué? Excelente. Uy. A ver, dice, nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fuego, su respiración, angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto
pronto le hablara de amor. No, sos una genia. Excelente. Ana Guerra en vivo con nosotros. 8:09 en la Argentina. Allá, vos estás en Canarias ahora, ¿no? En Canarias, son las 11:10. 11:10, ahí estamos en vivo y en directo por Instagram. Bueno, yo primero te quiero agradecer por la onda que tenés, la buena onda que tenés, que traspasa la pantalla. Sin conocerte antes ya me daba cuenta de la buena onda que tenías y ahora lo recontra confirmo en esta charla que acabamos de tener. Pero antes de despedirte, te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con... Vos sabés que yo en Argentina, además de conducir el programa de televisión, conduzco un programa... ¿Estás ahí? Estoy acá. Vos sabés que yo en... Ahora. ¿Me seguís escuchando? Ok, yo conduzco un programa de radio que se llama Trasnoche Paranormal, donde contamos historias de fantasmas. Y yo sé que vos con tu compañero Roy Méndez estuvieron haciendo una especie de reality de 99 lugares donde pasar miedo y visitaste cementerios, lugares medio encantados. ¿Viviste alguna experiencia sobrenatural en ese recorrido o en tu vida, alguna experiencia paranormal o sobrenatural? En el programa sí, o sea, también te digo que Roy se lo tomaba todo a cachondeo y a broma y le tiré una bronca que no televisaron, pero estaban las cámaras grabando porque me hizo una broma muy chunga, muy cruel y le tiré, y vamos, y eso a ver si algún día lo sacan, yo les doy permiso porque es muy interesante ver la bronca. Pero una de las cosas que viví fue cuando me dejaron en una habitación de una señora que se había suicidado y era de su cumpleaños y siempre su cumpleaños aparecía de alguna forma en el hotel. Y estaba durmiendo y tenía una cámara de visión nocturna. Y no los pillé, pero me despertaron unos pasos de tacón. Y me puse la cámara y dije, uy, ha habido unos pasos. Yo pensando, ¿no? ¿Cuál puede ser cualquier persona en Escocia? Al fondo a la derecha, ¿no? En Escocia ya no había nadie. Era todo monte, pero dije, bueno, alguien se ha puesto un tacón y se ha puesto a caminar por arriba. Pero lo que pasa que es que miramos el vídeo de la cámara, la hora, y miramos las cámaras del pasillo y no había nadie. Ay, ay, ay. Y lo pasé. O sea, me fui del hotel en ese mismo instante. Oh, Dios. No. O sea que tu compañero se lo tomaba en broma y vos lo creíste y viviste una experiencia. Claro, es que no sé por qué el programa decidió que yo durmiera en la habitación de la muerta y Roy durmiera en la habitación de... El título de la habitación de la muerta es terrible. Claro, entonces yo... tenía ganas de hacer pipí, entonces llamé a Roy por teléfono. Y yo, Roy, y dice, ¿qué, Ana? Digo, que me acompañes al baño, o sea, por teléfono, pero que tengo ganas de hacer pipí. Y encima estaba, te lo juro, de película, digo, es que ni hecho adrede, el grifo que no se cerraba. Y la gota, no, la gota, ping, ping, ay. No podía, fue una noche horrible. Ay, Dios mío, bueno, Ana, te queremos aplaudir, te queremos agradecer. Hay mucha interacción en Twitter, gracias a todos. Numeral Ana Guerra con Héctor Locutor, hashtag Ana Guerra con Héctor Locutor. Gracias a los seguidores también de Instagram. Dejamos el vivo colgado para que lo vean en Instagram TV. Che, un gusto conocerte, la buena onda que tenés, además de lo profesional que sos. Claramente la invitación a Buenos Aires está hecha personal y profesionalmente. Te invito personalmente si querés a comer y te invito también profesionalmente a que vengas al programa a charlar con nosotros y a cantar en vivo cuando se pueda, obvio. Pues yo agarro tu invitación, además te animo a que me prepares un asado súper rico. Conta con eso. Y para ir con fuerza al programa, me hace mucha ilusión que mi primera entrevista así con el otro lado del charco y con Argentina haya sido tuya, porque también me encanta, no sé, el buen rollo que transmites. He visto 150 fotos tuyas y en todas estás con una sonrisa enorme y eso... fantástico y que no sé, y que muchas gracias porque me lo he pasado súper bien y no te miento si te digo que hoy me ha venido especialmente bien. Vamos todavía, Ana, qué bueno, a mí también, vos sabés que no, yo creo mucho, vos hablabas de las señales y yo creo mucho también en las señales, por algo esto tenía que ser hoy en esta fecha tan especial donde todos estamos sensibles, donde se viene la Nochebuena en un año muy raro para todos, así que próximamente nos volvemos a ver y ojalá que sea ya en esta tierra. O si no, viajo yo, querida. Un día te aparezco ahí por las Islas Canarias. Bueno, lo mismo da quedado lo mismo. Vamos los dos. Gracias, Ana. Un beso muy fuerte. Adiós. Chau, chau. Ana Guerra con nosotros, en vivo, en Instagram. Vamos a dejar el vivo colgado porque ha sido un vivo espectacular. 8:15 en la República Argentina. Gracias de verdad, Ana.
gracias a todos los que están en Twitter, como Vician Dodd, es espectacular esta chica, todos conectados, numeral Ana Guerra con Héctor Locutor, Josefina, Sara, Roxy, Ana, Lou, todos conectados, Chris. Ahora voy a leer a todos y voy a retuitear a todos con el hashtag numeral Ana Guerra con Héctor Locutor, numeral Ana Guerra con Héctor Locutor. Los invito a todos y a todas a dejar su comentario en Twitter. ¿Qué les pareció este vivo? Hashtag Ana Guerra con Héctor Locutor, los leo en Twitter a todos, numeral Ana Guerra con Héctor Locutor. Los invito a todos también, ahora voy a colgar el vivo para que quede en Instagram TV y lo puedan ver todas las veces que quieran, y también lo vamos a subir al canal de YouTube de Bebana Radio para que todos lo puedan compartir. Los invito a subir una historia en Instagram etiquetando a Ana, etiquetándome, arroba Héctor Locutor, ¿ok? ¿Qué les pareció este vivo? ¿Les gustó? Pregunté todo, miren, para que vean que había estudiado, tenía todo escrito, las preguntas que me habían hecho los fanáticos y fanáticas, para que de verdad todos se sientan identificados con esta charla. Gracias de verdad, los quiero un montón. Gracias por el afecto a cada uno de ustedes del otro lado, en distintos rincones de la República Argentina y del mundo. Mucha gente en España, en Canarias, gracias. Un beso grande para todos. Este like es para todos ustedes. Una genia. Ana Guerra con nosotros. Les mando un beso grande. Chau, chau. Ahora colgamos el vivo. Chau.